Esos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, las estrategias para disminuir los homicidios no están funcionando, así lo asegura el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Durante el año 2014, el estado de Durango registró 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la entidad entre las tasas más bajas del país. De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado México registró 19.669 homicidios. Esta cifra representó una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes. La gráfica del organismo evidenció además que Durango ya no figura entre las entidades con las tasas más altas, la cual es encabezada por los estados de Guerrero y Chihuahua. Pese a esto, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna consideró que las estrategias para disminuir los homicidios no están funcionando, pues se han mantenido los mismos índices en 2014 que en el primer semestre de 2015. Esto en el marco de la entrega del monitoreo de incidencia delictiva correspondiente al primer semestre del año. Falta de obras públicas tiene en crisis a constructores de la Laguna de Coahuila. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, constructor regional, comentó que dentro de la industria se han registrado muchos recortes de personal en las empresas constructoras de la zona, lo cual ha sido provocado por la falta de obra pública. Indicó que muchos negocios están sobreviviendo esperando la liberación de los recursos del impuesto sobre nómina o de otros fondos del gobierno, pero señalan que ya no pueden esperar más, luego que se dio a conocer que los recursos del impuesto sobre nómina fueron liberados y que no serán usados como garantía para la deuda estatal, expresó que esperan que se aceleren las licitaciones de las obras y que no se limite la liquidez, los anticipos a los constructores. Empresa seguirá insistiendo en permiso de alcohol en vehículos turísticos. Turi Turi Bus insistirá en el permiso de alcohol ante las autoridades del municipio de Torreón, pues aseguran que su giro es más bien empresarial y no dirigido a jóvenes o menores de edad. El propietario de este negocio, Óscar González, dijo que han acatado a las autoridades y no se han vendido ni consumido alcohol al interior de este vehículo turístico. Sin embargo, destacó que seguirán pidiendo a las autoridades que los apoyen con los permisos o modificaciones a los reglamentos necesarios, pues este proyecto es una gran oportunidad empresarial y derrama económica para la Laguna. Dijo que la empresa comenzó apenas el jueves pasado y no solo ofrecen el transporte con la posibilidad de ingerir bebidas alcohólicas, sino que también se puede contar como una grúa o algún actor para realizar un viaje temático. Se desborda la asistencia de niños y niñas a las instalaciones de la jabonera. Desde antes de las 8 de la mañana de este lunes, cientos de niños llegaron al Complejo Cultural y Deportivo ubicado en el poniente de la ciudad para comenzar algunos de los cursos de verano que se promocionaron para esta temporada. En un ambiente festivo, los pequeños se pusieron a practicar diferentes disciplinas deportivas apoyados por los instructores. El alcalde Miguel Riquelme realizó un recorrido por las instalaciones acompañado de varios de sus directores municipales para atender diversos detalles que dijo van a tener que irlos atendiendo lo más pronto posible. Dentro del recorrido por las instalaciones de la jabonera, se observó que la Dirección de Salud mantendrá de manera permanente el bus de la salud. También tendrá vigente el programa Mídete, Nútrete y Actívate. En el lugar se construirá una área donde la Policía Municipal tendrá un pequeño cuartel para brindar vigilancia permanente. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Yasser Corona es baja de la selección mexicana por lesión. El defensa Yasser Corona tiene lesión del menisco lateral y es baja definitiva del Tri para el resto de la Copa Oro. El jugador confirmó su lesión por Twitter, la ruptura del menisco lateral, por lo que informó que se siente mal por dejar al equipo. Corona podrá ser suplido en el partido contra Panamá por Osvaldo Alaniz. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.